La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Nuestro entrevistado define que muchas de sus acciones son un camino de servicio. Ese camino lo ha llevado a hacer varias cosas a la vez. Empresario, porque Credisol paga. Dirigente de fútbol, creando toda una cultura. Presidente de la Fundación Amigos del Teatro Solís y de la Fundación Pérez Scrimini, entre otras cosas. Hoy ponemos el viernes en el aire con Ricardo Alarcón. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, para mí un placer. Elijo esta canción, hoy la elijo yo. Generalmente le pedimos a los entrevistados que elijan una canción y que después nos cuenten por qué. Uh-huh. Pero hoy elegí esta canción de Los Auténticos Decadentes porque fue la canción que usted interpretó cuando le tocó participar en ¿Quién es la máscara? Uh-huh. Y ese día dio un gran mensaje porque contaba justamente que el día que le estaban descubriendo quién era la máscara y quién estaba dentro de ese personaje, usted contaba que hacía exactamente un año, estaba peleando por su vida. Y ese día estaba disfrutando de ello. Uh-huh. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, con mucha emoción, obviamente. Yo, ese día lo que quise transmitir era que los papeles se habían invertido. Hacía un año atrás, yo estaba internado en el CTI. Y bueno, y cuando pude recuperar la conciencia, estaba rodeado de máscaras. Que me atendían con un gran cariño, una gran profesionalidad, pero era yo el que estaba rodeado de máscaras. Claro. Y yo era el que quería saber quiénes estaban detrás de la máscara. Uh-huh. Cuando me llamaron para hacer ese programa, recuerdo que salía también de una entrevista de un diario, y veníamos caminando con mi señora por la calle y me llaman y me sorprendió. Y después en broma decía: tengo una nueva actividad. Sí, porque ahora soy actor. Qué bárbaro. Ahora vamos a profundizar sobre lo de COVID, la enfermedad, porque creo que es todo un capítulo en sí mismo. Pero como yo decía en la introducción, usted ha hecho varias cosas en su vida, muchas cosas en su vida. Dirigente de Nacional, ni que hablar, empresario, también colaborando con distintas asociaciones. ¿Cuál es la que disfrutó más? ¿Cuál es la que lo llenó más? ¿O la vida lo ha llenado en porciones fragmentadas por esas cosas que ha hecho? Bueno, una cosa es la respuesta que uno tiene a veces rápidamente, que le sale, y otra cosa es cuando uno reflexiona. Creo que después de reflexionar y después con el paso de los años, la actividad que más disfruto es la que estoy haciendo en el momento. Uh-huh. Hoy estoy disfrutando de esta entrevista. Y creo que eso es lo importante, tomar conciencia de que la vida es tan efímera que uno tiene que disfrutar el hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana no llegó aún. Entonces uno tiene que vivir todos los días con mucha intensidad. Y trato de hacer eso, ¿no? De vivir intensamente lo que me toca pasar en cada momento. Sean momentos de buena salud o momentos de no tan buena salud. Pero uno tiene que entender eso. Con relación, porque no quiero con esto no contestar la pregunta, con relación a eso también voy a decir que todas las actividades en su momento las vivía en el mango, por decirlo de alguna manera, sin ser consciente. En mi época de estudiante, integraba la asociación de estudiantes, y en AEBU, en el Miranda, fue mi primera experiencia. Y la viví con mucha intensidad. Mi incorporación a la dirigencia gremial fue para reclamar unos puntos de un partido de fútbol en el campeonato, que habíamos perdido y que nos habían sacado, y eso llegó hasta la dirigencia de la asociación de estudiantes del Miranda en aquella época, ¿no? Fíjate la cantidad de años que hace que te estoy contando. Yo creo que fui al Liceo Miranda, que está allí en Ocuar, a una cuadra a dos cuadras del Palacio Legislativo. Uh-huh. Creo que el segundo año que se había inaugurado el edificio. Algunos años han pasado ya. Algunos años han pasado, por supuesto. Ricardo,
En una nota con Gonzalo Terra en El País en el año 2016, ajá, usted confesó que nunca quiso vender Credisol, que le habían hecho una primera oferta, que le había dicho que no quería, uh-huh, que al final lo terminó haciendo por otras circunstancias. Como se dice, en estas épocas le costó soltar incluso, uh-huh, aquella decisión. Hoy, tantos años después de haber creado una empresa de la nada, donde eran usted, sus socios y sus parejas. Dos compañeros de preparatorios. Ahí va. ¿Y sus parejas? Bueno, trabajaban algunas. Ahí va. A terminar vendiendo una empresa de 600 empleados y varias, uh-huh, sucursales. Uh-huh. ¿Cómo ve hoy en perspectiva aquellos episodios? Fueron muy duros. Muy duros porque hay una explicación por la cual uno no quiere vender. Y uno no quiere vender porque la empresa era de todos. De nosotros que la habíamos fundado y de todos los funcionarios que estaban. Que habían luchado mucho para que esa empresa saliera adelante. Y pasamos momentos complicados en la historia, porque no es fácil de la nada lograr credibilidad. Creo que la gran lo que a veces la gente no se da cuenta cuando se dedica, cuando trabaja y cuando vive, que la credibilidad es la parte fundamental en la vida de la gente. Uno tiene que creer en la empresa que lo contrata como trabajador, la empresa tiene que creer en uno, el periodista tiene que lograr la credibilidad de sus oyentes. En mi caso, yo tengo que lograr la credibilidad de la gente que en este momento está escuchando el programa. Y cuando uno pone una empresa, lo que sea, un almacén en la esquina, un bar, una lavandería, no sé, supongo que lo que se necesita es credibilidad. El país necesita que el universo crea en él. Uh-huh. Y eso es muy difícil. Y cuando uno no tiene experiencia, cuando uno es joven, cuando uno no tiene antecedentes, nosotros éramos empleados, yo era ex empleado bancario, y era un chiquilín, y lograr que la gente crea en uno es muy difícil. Íbamos a un comercio a plantearle que se afiliara a Credisol y le explicábamos cuáles eran las condiciones, que eran condiciones muy duras en aquella época para el comerciante, pero era lo que se estilaba en las empresas que existían en ese momento. Entonces nosotros no ofrecíamos nada para que la gente nos dijera que no, pero lo que no teníamos era credibilidad. Claro. Porque la gente no nos conocía. ¿Y quiénes son los dueños?, me preguntaban. Y yo decía, bueno, la verdad que no tengo idea quiénes son los dueños. Gente muy importante, gente de mucho prestigio, tengo entendido, de gran respaldo. Si yo le decía que era yo el dueño, obviamente no se iban a afiliar. Uh-huh. Y así, despacito, con mucho esfuerzo, gota a gota, hora a hora, todos los días, y festejando la noche los logros que se habían alcanzado. ¿Pero le costó soltar? ¿Le costó irse de Credisol? Y claro, porque Credisol era un hijo más, por decirlo. Porque además teníamos un sentimiento de afecto muy grande con la gente, que insisto, fundamentalmente aquellos que habían empezado y que tenían una mística por la empresa. Esa misma mística que quise imponer con la cultura nacional y el nacional. Uh-huh. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Sí. Pero sí, sin duda. Y esa mística fue tan fuerte que hoy tenemos una página que dice Credisoleros, que yo estoy, yo ni la propuse, ni la hice, ni nada, pero soy uno más que escribe como amigo más. Tenemos un grupo de WhatsApp, y yo soy uno más, y cada tanto hay alguna reunión y viene gente de todas partes del mundo, porque a ver si nos entendemos, entraron siendo niños y hoy son todos abuelos. Uh-huh. Yo conocí a los padres, conocí a los novios y a las novias, conocí a los hijos. Ahora ya me es más difícil conocer a los nietos, pero ha sido una experiencia muy linda. Pero también tuve otra empresa que la verdad que para mí fue increíble y fue fantástica, que fue la última, que fue la ciudad de los chicos. Uh-huh. El Montevideo Shopping,
porque ahí me di cuenta de lo lindo que es trabajar con el objetivo de hacer que los niños se rían y que los niños sean felices. Veníamos con mi señora caminando, no hace mucho, era unos meses atrás, y me acuerdo que bueno, esto del cholulaje, ¿no? De que a veces la gente me identifica y entonces se quieren sacar fotos conmigo, pero esto no me gusta mucho hablarlo porque parece medio vanidoso, pero es así. Una pareja de jóvenes que se acercó con un bebito, el chico me dice: yo fui a la ciudad de los chicos. Y claro, bueno, ya era grandecito y tenía un hijo chico, ¿no? Tengo dos preguntas apuntadas aquí en la producción de la entrevista, Ricardo, que le quiero hacer. Y la verdad que no sé con cuál ir primera, porque entiendo que una necesariamente tiene algún tipo de vinculación con la otra. La primera es, ¿qué es para usted la libertad? Y la segunda es, ¿qué relación tiene usted con el dinero? Porque lo he escuchado en varios reportajes decir que el dinero no soluciona los problemas, pero le da cierta libertad. Y usted tiene una concepción, una definición bien interesante de la palabra libertad. ¿Cómo vincula estos dos temas? Bueno, yo cuando hablo no... tengo un problema de memoria también, así que no me acuerdo lo que habré dicho con relación a la libertad. Pero obviamente la libertad es... creo que es lo que los seres humanos desde que nacen aspiran y quieren. Y la historia de la humanidad es la historia de la lucha por la libertad. Todos los seres humanos han luchado desde el hombre de Nederland, saliendo de la cueva, tratando de alimentar a su familia, y tratando de que su familia crezca, entre comillas, en libertad. Aquello de salir, de estar preso en la cueva, ¿no? Todas esas cosas son temas muy muy profundos. Entonces yo digo, el tema de la libertad es algo que la gente lo tiene incorporado y lucha por ella, pero ¿realmente somos libres? ¿Qué es ser libre si no sabemos la razón de nuestra existencia? Si no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces mucha gente también ante esa gran interrogante que tiene el hombre, ha buscado respuestas muchas veces en la religión, en los dioses, en el más allá, que en definitiva también a uno lo hacen preso. Claro. Lo hacen preso de esa ideología, que es una ideología, yo diría que trata de calmar esa inquietud que tenemos los seres humanos al saber qué va a pasar después de al llegar la muerte, ¿no? Claro. ¿Pero qué relación tiene con el dinero? ¿Cuánto incide tener dinero en el concepto de la libertad y en cuanto uno libre se siente, digamos, de poder emprender ciertas cosas, hacer ciertas cosas en función del dinero? Y bueno, ya que estábamos hablando del hombre en las cavernas, el hombre era nómade, cuando viene la gran revolución que es la agricultura, aquella persona que lograba labrar la tierra, empezó a dejar de ser nómade. Y cuando empezó a dejar de ser nómade, ¿por qué deja de ser nómade? Deja de ser nómade porque había logrado tener una especie de patrimonio en ese pedazo de tierra que había sembrado para poder alimentar cuando de pronto los animales que cazaba ya no estaba. También tuvo que continuar siendo nómade cuando esa tierra dejó de ser fértil y tuvo que ir a otro lado. Pero allí hay un primer concepto de libertad. Logré con mi trabajo tener, digamos, una renta, y con esa renta poder decidir un poco más el destino de mi vida y más allá del destino que me da la naturaleza, porque los animales se van y yo tengo que ir atrás de él en busca de comida. Entonces obviamente que existe un vínculo muy grande
entre eso que significa la libertad y aquello que significa, digamos, lo que me permite en alguna medida satisfacer mis necesidades básicas. Lo que pasa es que cuando uno habla del dinero, uno lo primero que piensa es en los multimillonarios, ¿no? Uno piensa en los yates, en los aviones, en los hoteles de lujo, y vaya a saber en qué cosas que no pasan por nuestra cabeza. Pero creo que el tema es mucho más simple, ¿no? El tema es mucho más sencillo, pero también más complicado. Porque si uno profundiza, y claro, porque bueno, porque yo planteé y vos no plantaste, y vos tenés hambre, y bueno, ¿qué hago? ¿Comparto lo que yo hice o no lo comparto? ¿Bajo qué condiciones lo comparto? Ahí entramos en un tema que podríamos discutir largo y tendido. Ricardo, hace muchos años que usted dejó de ser presidente de Nacional, igualmente hoy la gente lo reconoce así. De hecho, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero mucha gente ha venido al control a sacarle fotos ahora de que usted está aquí. Uno de ellos, Ulises Ortiz, un compañero aquí de la radio que es fanático de Nacional. ¿Siente usted, tantos años después, el cariño de la gente de Nacional hacia usted, hacia su figura, a lo que usted representó en el equipo tricolor? Es un poco, decía, ¿no?, que eso parece muy vanidoso y... Esta entrevista es sobre un poco sobre la vanidad en última instancia, porque es sobre la persona. Yo soy un afortunado de la vida, la verdad que soy un afortunado de la vida, y no lo digo con vanidad, lo digo con, no sé, con vergüenza, pero no sé qué, soy un afortunado de la vida, porque tengo una familia preciosa, una mujer divina, tengo hijos, nietos, 14 nietos. Y la verdad que soy un afortunado de la vida, y por la calle todo el mundo me saluda. Recién paré en el estacionamiento, voy a hacer una confesión. A ver. Necesito pedir 50 pesos porque vine sin cambio. Y paré en la esquina, ¿no? Y bueno, yo no tenía efectivo, mi señora tampoco, y ahora tengo, no, Máximo. Está Máximo Boy en el estudio. Sí, un amigo que se ríe, pero ya está pelando la visita de la vida de gente del estudio. Soy todo el verso por 50. Todo lo de la relación del dinero es por 100 pesos. Pero soy muy honesto, no. Pero les quiero decir, no, lo digo en broma. No, pero pasa que a veces uno queda así. Pero le explico. Mi señora me dice, vamos a acá en la esquina, hay un barcito, así que vamos a desayunar ahora, están invitados, así que bueno, muchas gracias. Pero a ver si conseguimos, porque paramos. ¿Y qué ocurre? Los que están allí, la gente que está allí, que estaban, bueno, se ve que duermen también. Presidente, ¿cómo le va? Lo traje por esto. Presidente, ¿cómo le va? Y eso me impacta desde muchos puntos de vista. El primer punto de vista que me impacta, toco madera, es por la protección. Increíblemente me siento protegido por la gente. La gente me cuida sin yo pedirlo. La gente que no conozco, pero que, bueno, los medios de comunicación han hecho que ellos me conozcan. La segunda cosa es que yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso, y yo a todo el mundo lo atiendo, le doy mi tiempo. Quieren conversar y yo me paro y converso y hablo, porque somos todos iguales, todos llegamos desnudos, nos vamos desnudos de este lugar, y uno tiene que tener mucho respeto por todos los seres humanos. La otra cosa es que con la sonrisa uno abre todas las puertas, con la frente adusta las puertas se cierran. Y yo creo que esas son pequeñas claves que uno tiene que tener, y bueno, yo no me las propongo, esto no sé, está en mis genes. Y entonces yo así lo hago, así vivo. Y la gente me saluda, y voy a contar una cosa muy cortita, por favor, que me ha emocionado mucho. Me ha emocionado la gente que por el COVID se me acerca y me dice, ¿y qué me dice? Perdí a mi madre, perdí a mi padre, y digo, mi hermano estaba al lado suyo cuando usted estaba internado, y recé por usted. He rezado por usted. Me acuerdo que salíamos del supermercado y se acercó un señor mayor que yo y se puso a llorar al lado mío. Me dijo, qué alegría de verlo.
Es muy duro esto, ¿no? No es un tema sencillo. La relación humana es muy complicada. Y yo, si ustedes me dicen cuál es mi estrés hoy, es que cuando la gente me saluda no sé qué contestarle. Porque hay expresiones de la gente que a uno lo dejan sin palabras. Y yo digo gracias. Digo gracias. Por eso digo que soy en alguna medida un afortunado de la vida. Porque se ve, porque yo no era consciente, que cuando yo estuve grave, esto tuvo bastante repercusión pública. Y yo fui una esperanza. Yo no hice nada para que me pasara esto. O sea, claro, yo no hice ningún esfuerzo para tener COVID. Uh-huh. Está claro, me tocó a mí, esas varitas mágicas, me tocó a mí. Y se ve que la gente, en ese momento de tanta crisis, porque estaba todo el mundo encerrado, la luz de esperanza de que esto pasara, se ve que se reflejó, se buscó un personaje, uh-huh. y ese personaje fui yo. Y tuve la suerte de... Había muchos personajes, porque todo el mundo son personajes. Toda la gente que tenía familiares sufría por su familia. Y también fui en alguna medida... soy en alguna medida bendecido. Porque toda mi familia pasó horrible. Pero yo no. Porque yo no me enteré de esto. Porque yo estaba dormido. Es bueno profundizar en eso y vamos a incorporar ahora a Javier Máximo Boñi. No, pero vos sabés que... Le quiero agradecer a Máximo porque me dio 100 pesos. Pero ahora vamos a comer algo. ¿Cómo? Para mí será un placer. Vos sabés que es un adelantado. Buen día. Buen día, Máximo. Un gusto. Pues yo tengo un amigo. ¿Cómo? Tengo un amigo. Sí. Rochense. Sí. Que un día lo escuchó a Ricardo, uh-huh. en un programa. Él también tuvo COVID. Uh-huh. La pasó muy mal. Y se emocionó. Creo que te llamó Ricardo. Sí, puede Rocha, ser, sí, puede ser, Máximo. Decimos Coruja, Juan Carlos Cuartín, sí. de Rocha. Y me decía, es increíble todo lo que Alarcón decía. Me ayudó a poner sobre la mesa todo lo que a mí me pasó y que yo lo tenía desorganizado mentalmente, que no lo tenía elaborado. Y escuchándolo a él pude hacer, digamos, una introspección, pude hacer un raconto, pude poner cada etapa en su lugar, más allá de estos aspectos que estás dormido, que estás en otra. Uh-huh. Y se identificó tanto con Ricardo, mi amigo, que ha hecho un compromiso de vida de conocerlo, ya estos días te va a llamar. Ah, claro. Porque lo que tú dijiste para él fue una lección de vida. Uh-huh. Porque fueron situaciones bastante similares, angustiosas, no lo diré a Ricardo, uh-huh. angustiosas, donde el valor vida, el enigma de la muerte, la situación límite, todas esas cosas que vienen en momentos hiper complicados. Pero me cuesta mucho a mí transmitir a mi amigo explicándome lo que sintió escuchando a Ricardo. Porque era un sollozo, un razonamiento fino, porque es una persona muy inteligente, otro sollozo, momento de angustia, momento de felicidad. O sea, y Ricardo, sin darse cuenta, representó no solo a los que familiares de los que lamentablemente fallecieron, sino a los que como él superaron el trance. Pero superaron el trance, pero les quedó una vivencia. Yo no sé si a Ricardo le cambió la vida, a mi amigo sí le cambió la vida y le cambió la percepción de las cosas y a qué concentrarle las energías y a qué cosas no concentrarle las energías, ¿no? Entonces, ¿qué pasó eso, Ricardo? Pues cambió la perspectiva justamente. Lo último, ¿sabes lo que me dijo? Lo de Ricardo fue didáctico. Lo que pasa, los años además a uno le hacen reflexionar mucho, ¿no? Uno cuando es joven corre atrás de la vida. Y cuando llega a una altura de la vida, uno no quiere que pase tan rápido. Entonces uno se da más tiempo para las cosas.
y trata de aprovechar el tiempo al máximo. Por ejemplo, yo tengo en el baño una cantidad de libros porque no quiero perder tiempo. y eso para mí es muy importante. Uh-huh. Y quiero viajar. Y tengo por suerte una compañera que está siempre con el pasaporte en la mano. Pero ¿para viajar por qué? ¿Porque queremos ir a un yate de lujo, un hotel? No, viajar porque queremos estar en contacto con la gente. Claro. Estuvimos en Vietnam sentados en unos banquitos chiquitos, claro, con la gente de pueblo, caminando y comiendo la comida que come todo el mundo. Lo que queremos es conocer, tener otras vivencias, aprender de otras culturas, que la gente nos enseñe, porque nosotros, esto no está mal que diga nosotros, pero porque no quiero involucrar a todos, pero muchos de nosotros crecimos en una etapa de un Uruguay que estaba en otra situación económica posguerra. ¿Eh? Yo soy del 47, la guerra terminó en el 45. Entonces nací, mi infancia fue en un momento muy distinto al de ahora. Y además salimos campeones del 50. Y eso yo siempre digo, ¿no?, que fue una hazaña. Y desde otro punto de vista nos hizo pensar que éramos los campeones del mundo y que el mundo giraba a nuestro alrededor. Y una vez veníamos con mi señora de viaje y venía un alemán que vivía en Santiago de Chile y que los fines de semana viajaba a Buenos Aires y a Montevideo. Y yo le quise hablar de las cosas lindas de Montevideo y él sabía más que yo de Montevideo. Y entonces yo le digo, ¿y cómo es posible que tú sepas tanto de Montevideo si vivís en Santiago? Tenía la familia en Alemania y estaba 6 meses acá en el sur y 6 meses allá. Y me dice, bueno, porque si tú te mirás en un globo terráqueo, si yo me tiro al agua en Santiago, desaparezco. Porque América del Sur está en el abismo del mundo. Agarrá el globo terráqueo y te das cuenta que estás allá abajo de todo. Y nosotros no somos conscientes que estamos allá abajo de todo. Y pensamos que París, Londres, Nueva York, Tokio, Shanghái, gira alrededor del Uruguay. Y no es así, no es así. Uh-huh. Entonces, algunos de nosotros tenemos muy poca humildad, algunos de nosotros somos muy soberbios en todas las áreas. Y esto no habla mal, por ejemplo, en el deporte, que tanto Máximo como yo tenemos un gusto divino por el fútbol. Esto no habla en contra de los éxitos que tuvo el Uruguay en materia deportiva. Porque eso también es un milagro. Es un milagro lo que ha hecho el Uruguay en materia del fútbol. Es realmente un milagro. Uh-huh. Teniendo en cuenta, por supuesto, las dimensiones de nuestro país en superficie y uh-huh. el número de habitantes. Ricardo, llegó un mensaje del oyente del 075 que dice: yo llevé a mi hijo a la ciudad de los chicos y precisamente hoy cumple 19 años. Soy un mancha admirador de Alarcón. Y deja sus saludos. Mandale mi saludo también, por supuesto, porque mi papá, mi mamá y mis 3 hermanos eran de Peñarol. Exactamente. ¿Puedo cometer un exceso? Mm. A ver. Alarcón para el fútbol uruguayo. Dije exceso, cada cual que lo tome como quiera. Fue como Varela en la educación. Ay, Máximo, me asusta. Porque yo recuerdo todo lo que él explicaba sobre la cultura nacional. Valores, límites, generosidad, sentimiento a flor de piel, respeto por el adversario. Jamás el adversario un enemigo, uh-huh. jamás. Y encontró, como lo encontró Varela, campo propicio, como el de hoy, que le dicen presidente. Pues cuando le dicen presidente Alarcón, le están diciendo guía, luz en el camino, me aclaró cosas, me dijo por dónde ir. Cuando te dicen presidente, más o menos pasa muchas veces el lineamiento por esas cosas. Y además lo voy a decir yo,
encontró en algunos sectores del fútbol una resistencia feroz, que no la va a decir, y si la dice, que la diga. Una resistencia feroz de gente que no admitía el ingreso de determinados valores muy nobles en la competencia deportiva, en el día a día de este fútbol tan bipolar que tenemos, ¿no? Pero lo importante, Ricardo, que dejó una huella, dejó una impronta. Uh-huh. Y fue un revolucionario en el fútbol. Pero claro, los revolucionarios, en el mejor sentido de la expresión, esto es sin armas, sino con persuasión, convicción, diálogo, apertura, el corazón bien abierto, dejó en muchos una huella. Dejó en muchos una huella que yo quiero señalar. Y esto no significa, pues este señor yo lo vi y lo escuché rumbo a Toledo, en España, el tema de un transfer, y yo hice silencio estampa toda mi vida, porque estaba en una situación de viaje, no de periodista, de compartir cosas. Cuando a este señor se le despertaba el dirigente, era de una personalidad, yo te diría que hasta de acero inoxidable, en defensa de los intereses del club del cual era dirigente. Que hasta a mí, dije, opa, dije, Alarcón es un dirigente de fuste. O sea, no es solo el que habla bien, el que busca la armonía, que vayamos todos a la Olímpica, que Nacional, Peñarol, todo. No, pará. El dirigente efectivo, y que, porque a veces perdemos de vista, porque claro, lo vemos desde un plano, pero como dirigente fue un ejemplo, y puedo dar muestras acabadas porque lo viví personalmente. A ver, de esos principios varelianos y también de esa estampa de acero inoxidable como dirigente. Yo primero quiero agradecer lo que dijo Máximo, ¿no? Y además me hizo recordar un viaje precioso, porque fue un momento muy lindo el que convivimos, que yo siempre recuerdo con mucho cariño. Y tengo que buscar las fotos, debo tener algunas fotos por ahí. Sí, hay alguna por ahí. Pero lo que pasa es que la gente a veces confunde ser condescendiente y escuchar con debilidad. Son dos cosas distintas. Y yo creo que, hablando de la libertad, hay que poner límites, si no existe la libertad. Y eso es así. No hay más remedio. Lo que pasa es que en el fútbol, al que se aplaude es al pícaro. El pícaro es el que tiene galones y la gente aplaude. Y el pícaro tiene vida corta. Porque uno puede hacer una picardía, pero no puede hacer, digamos, de la picardía un método. Ese es el gran tema. Yo voy a contar, voy a hacer una reflexión. No quiero aburrir con esto, pero voy a hacer una reflexión. Miren, en política, los políticos tienen que siempre atender cosas generales. Entonces, ¿qué pasa? Si dicen algo que sea profundo, como no lo practicaron antes, mejor dicho, como no hicieron la práctica de eso que iban a decir, en el primer error que se cometa en ese plan, enseguida son denostados. En cambio, si uno tiene en el plano individual, uno puede ser innovador, porque el innovador practica la innovación antes de desarrollarla. Cuando uno habla al gran público, uno no puede practicarla, experimentar la innovación antes de expresarla. Entonces el político, no hablo de político, hablo de político partidario, del político en el deporte, en todos los ámbitos, ¿no?
uno cuando expresa una idea de un nuevo camino innovador, comete el error que no pudo hacer primero el trabajo de campo pequeño, la experiencia pequeña, para probar si esa idea es buena o es mala, y en dónde están los errores. Entonces siempre cuando uno habla al aire y expone un plan o una idea y la gente dice sí, vamos a desarrollarlo, ahí es el gran riesgo, porque uno desarrolla un plan y una idea que no pudo medir si realmente era efectivo o no. Soy claro con lo que quiero decir, y esto es realmente un gran drama que no nos damos cuenta y que le pasa a todos los políticos en cualquier ámbito, que quieren desarrollar una idea en beneficio de la sociedad. Yo calculo que toda la gente quiere siempre trabajar en aras de una mejor calidad de vida. Podemos de pronto discrepar con el método de aquel o con el método de aquel, pero no discrepamos en el final del camino. Uh-huh. Creo que en el final del camino no se discrepa. Hay excepciones, como las dictaduras, la gente que está enferma, los locos, ¿eh? O las guerras estas de extremistas que existen, pero también nos tenemos que acostumbrar que la violencia está impregnada en la historia de la sociedad desde siempre. Y tenemos que aprender a convivir con ella. Eso es muy triste, es realmente muy triste, pero tenemos que aprender a convivir con estas cosas. Ricardo, nos quedan varias preguntas y no faltará oportunidad de volver a recibirlo aquí en el estudio para conversar acerca de su vida y de su carrera, pero muchas gracias por haber venido hoy, por dejarnos algunas reflexiones, no solamente sobre el fútbol, creo que lo que el fútbol fue de lo que menos hablamos, sino de la vida, de la carrera y de cómo enfrentar ciertos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias por la invitación a Máximo, que me encantó hablar con él. Ayer cuando le comenté que usted venía, al toque me dijo que sí, que venía para participar de este rato, y yo quería justamente incorporar también esa visión que él tiene, no solamente desde el fútbol, sino de todo aquello que orbita el fútbol, que muchas veces lo contamina además, ¿no? Mira, durante muchos años, y ahora también, vos el aficionado que más o menos está enterado del fútbol, y digamos que supera la línea de los 35 años, ¿no? Porque también es un tema generacional. Sí, ¿no? Lógico. También, supera los 35, vos decís, haga un ejecutivo. Ahora no, porque es un congreso. Sí, un relajo bárbaro. Ni... Disculpen el término. No, pero ¿no? Sí. Haga un ejecutivo como antes, de 5. En el 98% de esa gente subió a 300, está Alarcón. Totalmente de acuerdo. Está Alarcón. Y por algo fue, y por algo es. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, me hicieron pasar un momento más que agradable. Y bueno, viste que es importante que lo que más importa en la vida es lo que estás haciendo en ese momento. Y yo disfruté mucho del rato que estuve acá.